Durante la siesta de este jueves, delincuentes intentaron entrar a robar al Domo del Centenario. Todo sucedió cerca de las 2 de la tarde, cuando el personal del Domo entró, como todos los días, a lo que es la sala de aquí para habilitar justamente las instalaciones, cuando escuchó varios ruidos extraños que provenían desde el interior. Fue allí cuando se percató y avisó a la seguridad de las instalaciones y se dieron cuenta que justamente estos delincuentes estaban haciendo un boquete. Es decir, estas personas cortaron lo que son las chapas, rompieron lo que es el Durlock, hicieron un agujero y justo cuando ingresaron fueron descubiertos. Rápidamente estos delincuentes huyeron del lugar tras escuchar a las personas que se habían dado cuenta de su intento de ilícito. Una persona quiso ingresar a la sala del Domo del Centenario y bueno, ocasionó este daño que es muy significativo para nosotros porque genera un daño muy, muy complejo para todo lo que es la seguridad del lugar. Rompió no solamente la chapa que lo abrieron, sino también la parte de todo lo que es la parte del Durlock y lo que significa la lana de vidrio también, que es la parte acústica. Alcanzaron a acceder porque justo fue el horario de ingreso del personal del turno tarde, donde ellos se percataron de que estaban haciendo mucho ruido y bueno, se acercaban hasta el lugar y la persona que estaba queriendo ingresar se retiraron. Y bueno, en primera vez casi acceden al lugar, pero sí, tenemos varias ocasiones, no solamente de querer ingresar, sino que también tenemos a veces con los caños de los aires, cables, generalmente son los que más lo intentan robar. Tenemos seguridad, bueno, vigilancia y lo que es la parte de la guardia comunitaria, ¿sí? Que generalmente está dando vueltas, pero el predio también es muy grande y bueno, a veces hay partes o lugares que, bueno, no pueden controlar tanto. Disponemos las cámaras y en este momento es la misma cámara que justamente filmaba esto. Este lugar lo aparentemente dejó funcionar, significa que le cortaron aparentemente algún cable. Así que, realmente sí, conocía el sistema de seguridad o por lo menos conocía, sabe que había una cámara en este lugar. Entonces dejó de funcionar justo en el horario que pasó esto. Todo el tiempo tenés que estar no solamente atento a las cámaras, sino que también atento al recorrido habitual, diario de todo el día y a toda hora.